festejos venimos a presentar los conciertos que se van a celebrar en la Real Feria y Fiestas de San Agustín. Conciertos que van a estar vinculados, pero no van a estar, por así decirlo, en los días grandes de feria, para que todo el público pueda disfrutar de ellos. Desde el área vamos a anunciar estos conciertos. Son dos números uno, uno del pop español y otro de ámbito electrónico musical. El primer cantante es de Punta de Caimán, nacido allí. Se llama Manuel Carrasco y es el número uno del pop español. Participó en la segunda edición del concurso Operación Triunfo, como todos sabéis, y es un poeta del pueblo. El día de esta actuación será el día 1 de septiembre a las 10 de la noche en el auditorio de la Estación de Madrid. Y las entradas las podremos adquirir en infoventa de entrada manuelcarrasco.es. El precio de las entradas será de 80 euros y de 45 euros la entrada general. Es muy conocido por la juventud, se llama Pedro Luis Domínguez, pero bueno, más conocido como Quevedo, cantante español de reggaetón y de porra, un número uno de la lista ya conocida por todos los usuarios. Se va a celebrar el día 3 de septiembre en el auditorio de la Estación de Madrid. Anteriormente vamos a tener un DJ que es Roger Moore, granadino, para amenizar la espera del público a la espera del concierto. Un concierto que se pueden adquirir sus entradas en Musical Linares, en Populo Baeza y Soria Fotógrafo Úbeda, y a través de internet en Entretique. El precio de la entrada serán de 100 euros, 70 y 40 la entrada general. La entrada especial, además, imagino que la entendéis, el Fronete y lo de siempre, la general es la parte de atrás. Y si observáis, ahora se está vendiendo mucho la entrada que se llama Early, yo no sé inglés, Early Entry. Eso quiere decir entrada temprana. Quiere decir que lo que están haciendo los conciertos es que quien compra esa entrada se suele pasar 10, 15 minutos antes al vallado. Esa es la diferencia que hay en la entrada, no hay otra. Pero eso lo están haciendo ahora, si os fijáis, mira Alejandro Sanz, todos lo están haciendo. Una entrada especial, como la gente que corra, para evitar que corra, pues ese tipo de entrada la están sacando. Y esa es la entrada de Arly. Lo demás es un front stage, como toda la vida, que estos van además al front stage y la general.